Bienvenidos a nuestro segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en uno de los miradores importantes de nuestro país, El Salvador. Recuerden que este segmento es para que ustedes disfruten conociendo de los destinos naturales y culturales de nuestro pulgarcito de América. Nos encontramos específicamente en este tour de miradores y estamos en el Mirador Observatorio de La Palma, pero específicamente este pertenece al municipio de La Reina. Esta geografía es tan impresionante ya que rumbo a La Palma, a la Ruta Fresca, ustedes pueden encontrar en este mirador una belleza incalculable, diría yo, porque tenemos tanto territorio nacional en donde usted puede conocer. En este observatorio puede ver, por allá está el volcán de San Vicente, el volcán de San Salvador, también a mis espaldas tenemos también el municipio de La Reina. Y desde luego, todas aquellas montañas que embellecen nuestro amado pulgarcito. Además, déjame contarle que estamos aproximadamente a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y en esos días la temperatura, si se fijan, están a 18 grados centígrados. Bueno, para mí es frío porque a mí soy un poquito friolenta. Este es un secretito pues de PH, pero bien. Espero disfruten ustedes de estos paisajes naturales y por favor visítelo siempre de manera responsable y hagamos turismo interno. Así es que continuemos con estos recorridos muy hermosos, impresionantes. Continuando con este recorrido en La Palma, en los miradores de los atractivos turísticos que tiene este lugar, déjenme comentarles parte también de la historia, que La Palma fue decretado ciudad en 1959 y que además este lugar guarda tanta historia cultural como también natural. Al fondo podemos observar parte de las montañas que colindan cerca de Honduras y alrededor de este mirador podemos observar diferente nomenclatura autóctona, pues también de la zona y desde luego parte de la ciudad. No olviden por favor siempre suscribirse y visitar cada uno de estos pueblos mágicos que hay para ustedes y que desde luego hagan turismo interno y hagan turismo de manera muy responsable. Este segmento es para ustedes. Continuamos entonces con este recorrido de los miradores y acompáñenme. Thank you.
Continuando con esta tour, estamos en otro de los miradores del municipio de La Palma. Y este mirador es bien curioso porque, aparte que subimos esa cantidad de gradas, que habría que contarlas cuántas son, hay un dato bien importante acá en este mirador sobre la vista y sobre también que estoy justamente en el centro de algo. Estoy justamente en el centro de los puntos cardinales que tiene el mirador. Estamos al norte, que justamente al norte está señalizado, y vamos a visualizar, todavía creo que no se logra ver muy bien, pero vamos a ver el peñón de Cayaguán, que está justamente en ese punto cardinal norte. Tenemos el punto cardinal este, que es más o menos por donde vivimos, bueno, por donde yo estoy, ¿verdad? En el punto este. Estamos también en el punto oeste, que más o menos se visualizan las montañas del lado de Honduras, si no me equivoco, entre Ocotepeque y Nuevo Ocotepeque. Y tenemos el lado sur, donde podemos decir que si nos vamos en esa dirección, vamos a ir a parar allá, tipo por, de manera más directa, adivinen, a Surf City, de hecho, el sur, y ahí va, ¿verdad? Pero bueno, tenemos también la gruta, si no me equivoco, de una virgen, para que ustedes también puedan ver todos los atractivos que tiene este hermoso municipio. Si ven, pues también el cambio climático está afectando un poco, y acompáñenme, caminen conmigo, y vamos a ver lo que tiene también este mirador del lado acá de Chalatenango. Podemos ver que está parte pues de las montañas, donde está más allá el cerro El Pital, emblemático, lindo, divino. Por allá está Miramundo, y allá chiquitito se logra ver el peñón de Cayahuanca, que es también muy precioso para poder hacer cualquier tipo de deporte extremo o algo natural que ustedes también quieran hacer. Disfruten de este clima, es tan agradable. Vénganse para Chalatenango, por algo le dicen la ruta fresca, y desde luego acompáñenme en cada uno de los segmentos de Vagando con PH para que puedan disfrutar de cada uno de los destinos naturales y también culturales que tiene nuestro país, El Salvador. Así que los invito, vengan conmigo, pero por favor no olviden, y se lo pido, PH Lovers Vagando, suscríbase. Si ya se suscribió, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada uno de nuestros videos. Recuerde que tenemos segmentos de todo tipo para que usted pueda disfrutarlo y sobre todo aprender, o si quiere emprender de la mejor manera. Así es que nos vemos en el próximo segmento de Vagando, y siempre hagan, repito, turismo responsable. Se cuidan.